Muy buenas noches, amigos y amigas de Reporte de la Historia. Una vez más, me tienen aquí presente frente a las cámaras, frente a una transmisión de El Reporteo de la Historia. En este caso, vamos a tocar un tema muy diferente. Vamos a volver a las investigaciones, o mejor dicho, a las nuevas investigaciones que se están realizando en la historiografía peruana, ¿no? Y en este caso, vamos a conversar con tesistas, nuevos historiadores que están surgiendo en las diferentes universidades en nuestro país, Perú. Y en esta oportunidad tenemos como invitado a Víctor Felipe Espinal. Víctor Felipe es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es integrante del grupo de estudios Estado, Nación y Democracia en el Perú y América Latina, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus investigaciones se centran en el examen de las formas populares de lucha política en las primeras décadas del 19. Producto de ello, ha publicado varios artículos en revistas de divulgación, libros, y su tesis de licenciatura, que es el tema que nos reúne el día de hoy, se titula Guerra y guerrillas en los Andes Centrales del Perú, 1820 y 1824, que fue financiada por el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la mencionada universidad. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy buenas noches. Agradezco la oportunidad brindada por las plataformas del Reportero de la Historia para poder presentar lo que vendría a ser las conclusiones y bueno, estoy dispuesto o presto para escucharlas. Para conversar, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? El tema de las guerrillas creo que es un tema que en los últimos años ha tenido bastante, bastante llegada. Pero antes de hablar del tema en sí, cuéntanos un poco cómo surgió el interés en el tema, ¿no? Siempre hay una historia detrás de la historia. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la historia detrás de la historia en tu caso? Bueno, en mi caso, provengo de un hogar, de raíces, andinas. Actualmente yo me encuentro, bueno, dictando clases en la región de Ayacucho. Mi familia es de esta zona, entonces siempre estuve en contacto con el mundo, campesino. Entonces, a partir de ahí, como que Ayacucho es una zona rica en historia, entonces a partir de ahí surgió el interés. Primero, antes de que trabaje el tema de las guerrillas y las montoneras patriotas durante la época independentista, estaba trabajando con un anterior proyecto dedicado a la historia local de Huanta, con la rebelión de los Siquichanos, y que después de una serie de vaivenes, pues terminé trabajando un tema afín que es las luchas plebeyas en época de guerra. Entonces ahí es donde terminé trabajando con las guerrillas patriotas durante la época de la independencia. Qué interesante, creo que de una manera todos, o sea, la historia familiar, la historia local, la historia personal, tiene mucha relación en las investigaciones que estamos realizando, ¿no? Y obviamente la tesis de licenciatura creo que es un primer paso que realizamos para un poco entrenarnos en el quehacer del historiador, ¿no? Por favor, o sea, para los que nos están viendo, por favor, resúmenos brevemente en qué consistió tu investigación. Bueno, en el caso de la tesis que yo que ya había presentado, Guerra y guerrillas en los Andes Centrales, trabaja pues una historia de las formas de guerra. Básicamente, como en el bando patriota se ha desarrollado esta forma de lucha y que como resultado principal, pues o como conclusión, indico de que dentro del bando patriota no hubo una forma de lucha, sino que hubo una coexistencia de formas de lucha y una de ellas, pues, es la guerra de guerrillas. Entendía, pues, como una lucha dinámica, como una guerra de movimientos, como una guerra de sorpresas, y que también, pues, hace partícipe la población, ¿no? Entonces, hay diferentes intereses de las sociedades locales que se ponen en juego o que se pusieron en juego
durante la época de la independencia. Entonces, a través de la guerra de guerrillas, nosotros hemos podido darnos cuenta de que se expresan las dinámicas locales. Eso básicamente lo he dividido en tres capítulos. Un primer capítulo dedicado exclusivamente al análisis de la guerra de guerrillas. Un segundo capítulo dedicado a cómo hubo esta necesidad de domesticar las guerrillas. ¿Está bien? Domesticar en el sentido de subordinarlas al aparato estatal y también al ejército regular. Y un tercer capítulo lo que trabaja es algo que no he visto en las investigaciones recientes, que es acerca de la infraestructura de la guerra de guerrillas, específicamente ya denominada guerra de recursos. Y también, como quien dice, para movilizarme en medio de los vacíos, pero utilizando las fuentes, termino también la tesis como un epílogo dedicado a cómo finaliza la guerra en los espacios provinciales. Es algo que no se menciona en la historiografía y que vi por conveniente al menos dejar como unos breves apuntes en la tesis a manera de epílogo. Claro, ¿no? Obviamente una tesis, creo que a veces eso nos cuesta un poco, sobre todo para las personas que nos están viendo, no solamente interesados en el tema, sino también personas que están realizando una investigación, ¿no? A veces creo que tenemos la necesidad de cubrirlo todo, ¿no? Cubrir todo el tema, ¿no? Y como que siempre van a haber baches, ¿no? Van a haber espacios que necesitan mayor profundización y que se presta para una posterior investigación. Pero volviendo al caso que tú estás mencionando, el caso que has estudiado, ¿no? Las guerrillas. Entonces, pensando sobre todo en las personas que nos están viendo, que quizás no están tan familiarizados con el tema, ¿qué son guerrillas? Porque creo que es un término que no queda tan claro. Guerrillas, porque a veces cuando se habla de la participación popular se habla de guerrillas, montoneras, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que tú haces en tu tesis? ¿Lo ves como algo que en realidad parte de todo un mismo paquete o son cosas completamente distintas? Muy bien. En el caso de las guerrillas, para el público que nos está viendo, las guerrillas vendrían a ser, pues, asociaciones de personas que se congregan de manera espontánea, está bien, pero siempre y cuando obedeciendo, pues, a una agenda de lucha, ¿no? En el caso de la palabra guerrillas, normalmente en la historiografía se ha visto, como quien dice, los historiadores han puesto el lente sobre estas maneras de luchar ya en la década de 1960, 1970, cuando la realidad en este caso golpeaba prácticamente las almas de los historiadores, ¿no? Es decir, bueno, las guerrillas en la convención, en el Cusco, con Héctor Béjar, Blanco. Claro. Entonces, a partir de ahí, como que en el caso de la historiografía pusieron el lente, ¿no? Pero ya este tema de las guerrillas ha sido un asunto, como quien dice, trabajado ya de generaciones anteriores de historiadores, ¿no? Entonces, como Germán Leguía, Raúl Rivera Serna, Gustavo Vergara. Y de ahí, como que parece, hubo un silencio historiográfico, o como que se anotaba nada más, bueno, que las guerrillas ayudaron en el tema de la corriente libertadora, pero no se profundizaba, ¿no? E incluso, a pesar de que se tenía, pues, una gran ayuda como la colección documental de la independencia de Perú, publicaban ya en el año 71, son 6 volúmenes que hablan sobre la participación de las guerrillas. Entonces, a pesar de esa facilidad, como que no se ha visto un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como que dije, bueno, pues, entonces, trabajo con esta documentación, también con lo que se puede encontrar en el archivo militar, con el archivo general de la nación, y bueno, pues, eso es el producto que está ahora digitalizado en la colección de tesis de San Marcos. Ahora, con respecto a la otra pregunta, ¿no? Si es que las guerrillas y las montoneras son un paquete, por así Exacto. decirlo. Sí, en realidad es un paquete, se podría llamar así.
La diferencia es en en la terminología, que en algunos documentos, pues, algunos dicen, se refieren a las montoneras como un todo indistinto que vaga, pues, por las alturas, ¿no? Los Y que montes, no, ¿no? exactamente. Y que las personas, pues, como quien dice, se avalanchan contra el enemigo, como si fueran un montón, sin ninguna, sin ninguna estrategia, sin ninguna táctica, ¿no? Entonces, más que todo, eso refleja, pues, esa animadversión que tuvieron, pues, ¿cómo le digo? Los dirigentes militares, ¿no? Cuando esa impotencia de que tenían, de que estas unidades no terminaban, pues, siendo domesticadas por ellos, o que terminaban siendo, pues, como quien dice, bueno, valga la redundancia, domesticadas, ¿no? Entonces, ese es el término que muchos de ellos emplean, ¿no? Son guerrillas que no terminaron siendo domesticadas por el ejército regular. A eso se le llaman montoneras. Y las guerrillas, pues, son quienes en este caso terminan, o cuyos jefes, pues, terminan coordinando con los jefes del ejército regular, y va, bueno, ahí van, pues, ¿no? Y se da esa transformación. Claro, o sea, yo creo que de una manera, viendo el proceso de la independencia, ¿no? De una manera la historiografía, o sea, lo que tú señalaste, ¿no? Que hubo como que cuatro o tres tomos solamente sobre guerrillas y montoneras, ¿no? Y creo que había una intención por parte de los historiadores en ese entonces de comprobar o de confirmar que en efecto hubo un aporte, ¿no? Un aporte peruano, un aporte local hacia las guerras de independencia, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿cómo tú dialogas con la historiografía, ¿no? Con todos los estudios que han habido, no tanto bueno, obviamente tenemos los tradicionales, ¿no? Rivera Serna, Gustavo Vergara, lo que señalaste, pero más me refiero a las últimas investigaciones, cómo dialogas, cuál es tu contribución en este caso. Bueno, en el caso de la contribución que considero que aporta mi tesis a la comunidad historiográfica, es de que se realizó, pues, un intento. Por ejemplo, yo tomo bastante los aportes que realiza para la historiografía colombiana este historiador, Thibault, acerca de las Ah, formas de guerra, Clement Thibault, ¿no? Clement Sí, Thibault, Clement exacto. Thibault, claro. Sí, casi se me va el nombre. En el caso de Clement Thibault, pues él habla, pues, de cómo ese ejército libertador pasa por diferentes procesos de transformaciones, ¿no? Y la forma de guerra va mutando también y va incorporando elementos de un orden anterior, primero por una guerra de milicias, después por una guerra de guerrillas y finalmente por una regularización de la guerra. Entonces, más o menos eso me ha servido como para mí, como una inspiración y para ver, como quien dice, para ojear en el lado historiográfico, a ver si es que se ha realizado algo aquí en el Perú. Si bien el Bicentenario representa, pues, una gran oportunidad para volver a estos temas de examinar sobre las luchas de la población, sí ha visto, pues, por ejemplo, bueno, en el caso del análisis de las formas populares de lucha, a Cecilia Méndez, Silvia Scannila, perdón, Gustavo Montoya, ¿no? Montoya. Con el último libro, y su último libro para mí, me ha servido de mucha ayuda y de mucha orientación, porque a veces uno tiene esa idea, bueno, pues, estoy avanzando en estas partes de la tesis, entonces ya salió un libro, entonces lo primero que dice es uno, ¿qué es lo que dice, no? O capaz estamos concordando en algo, o se está generando una polémica. Entonces, por ahí, entonces, Cecilia Méndez, bueno, pues habla acerca de los Siquichanos en Huanta. Gustavo Montoya habla sobre este diálogo que hay, pues, entre el ejército y lo que vendría a ser el pueblo, ¿no? Cómo hay esta lucha, esta tensión en los dos bandos, ¿no? Entonces, el principal rescate que tomo de Montoya es que él pone su lente para los dos lados, tanto para el bando patriota como para el bando Eso, realista. Entonces, exacto. eso, encontrarme con un capítulo dedicado, pues, a los realistas, en este caso, es fascinante porque
uno tenía que esperar de la última publicación de Luke Lacglaze, Luke de la N. Lacglaze, claro, un clásico. Eso es una fuente fundamental, sí. Y de ahí como que, bueno, se vieron algunos artículos, todo ello, ¿no? Incluso un compañero de la Católica también habla acerca de los morochucos de Cangallo, y a mí me fascinó también Sí, ese es artículo, Higue, ¿no? ¿no? Higue, José Luis Higue. José Luis Higue, sí. Sí, Exacto. sí. Y a partir de ahí como que dije, bueno, pues entonces lo que no se ha hecho es hablar sobre las formas de guerra. Eso para mí, como quien dice, es el huequito que he encontrado ahí Huequito que en la encontrás, historiografía. exacto. Entonces, por ahí digo, bueno, pues una tesis de licenciatura tiene que dar un breve aporte, ¿no? Entonces, Exacto, ahí es. brevísimo, sí, exacto. Cuando dices formas de hacer la guerra, ¿no? Porque entonces finalmente, o sea, tu estudio, tu tesis se enmarcaría en lo que sería la historia de la guerra, ¿no? O sea, en la historia militar. Entonces, ¿cuál sería esa forma de hacer la guerra o forma, o lo que tú señalas sobre de la guerrilla? La lucha de la guerra de guerrillas básicamente es una lucha irregular, como lo describen algunas partes militares. Es una lucha donde no solamente unos pocos van a participar de ellos, sino que va a englobar comunidades. Y por eso el término que a veces yo coloco es que son comunidades que están en lucha. No es uno, no es dos, no es una familia, sino es una comunidad o comunidades enteras que se entregan a esta forma de lucha. Entonces, en una partecita del capítulo, de la tesis, lo que hablo pues es acerca de cómo esta forma voluntaria de integrar la guerrilla ha sido un aspecto que hizo atractivo para muchas personas y muchas familias que a través de la guerrilla pues vieran una mejora Exacto. de su calidad de vida. Entonces, esto no lo podían conseguir estando en un ejército de línea, por así decirlo. Regular, claro, regular, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, eso es básicamente, como quien dice, el fenómeno que he De la visto ahí. guerra, ¿no? Necesita. Pero Exacto. eso, o sea, ya lo que tú señalas, pero es algo coyuntural, o sea, es propio de la guerra de independencia, o sea, ya eso es algo que se ve con las reformas borbónicas, ¿no? De una manera, las Exacto. reformas borbónicas de Del las 18. últimas décadas, del 18, buscan justamente militarizar la sociedad, ¿no? Por un tema de ahorro fiscal, ya, de muchos temas, pero, o sea, no es un tema, o sea, como que yo creo que me da la impresión de que muchos estudios señalan que como que la guerra de independencia como que activó todo eso, No, o es algo no. que ya se recoge, es antecesor que se ve décadas de las últimas décadas del 18. En el caso de lo que yo planteo, pues la guerra de independencia fue prácticamente un catalizador. O sea, no es que haya originado o que haya destruido por completo ciertas cosas, ¿no? Que se daban en tiempos anteriores. Lo que señala, pues, por ejemplo, de estos cambios que realizan, pues, a través de las reformas borbónicas, las milicias, Exacto. el hecho de que cada provincia tenga una milicia y que se rija bajo criterios, por ejemplo, que las personas pueden asistir voluntariamente o por un cierto prez, ¿no? Una cierta paga. Entonces, esos son elementos, como quien dice, que se van manteniendo, ¿está bien? Y en medida que pasa el tiempo, pues llega San Martín, como quien dice. Pero ya había una tradición de movilización, por así decirlo. O sea, en el caso de Túpac Amaru es un caso ejemplar, o también lo que se ha movilizado en 1814 con la Revolución del Cusco. Entonces, son indicadores de que esta población ya estaba pues movilizada mucho antes ya Exacto. de que llegue San Martín. Lo que hace San Martín y básicamente el efecto catalizador es las promesas, y a veces lo que dice Basadre, ¿no? Esta promesa de la vida republicana es algo que activa los sentimientos, las emociones de estas personas y que como quien dice, los mueve a luchar, ¿no? Entonces,
Eso es básicamente lo que indico. O sea, no es como quien dice una tabula rasa que vengan de San Martín y que se activan las guerrillas. Ah, todo se activa, exacto. Sino que hay Exactamente. algo ya detrás, un sustrato, como quien dice. Exacto. Los espacios que tú estudias son los Andes centrales, ¿no? Entonces, de una manera, y también tu marco temporal es de 1821 a 1824, pero justamente, o sea, en los Andes centrales, ¿no? O sea, nosotros, o sea, de una manera, es un espacio que justamente esos años es controlado por los realistas. Entonces, ¿cómo tú de una manera has podido identificar, por ejemplo, guerrillas patriotas? ¿No? ¿Cómo, o sea, cómo ha sido tu trabajo con las fuentes? O sea, ¿cómo te han ayudado las fuentes para, de una manera, investigar un espacio en el que, bueno, o sea, uno asume que no hay, o sea, ningún tipo de respuesta anticolonial, antiespañola? Exacto. En este caso, no sé, a veces tengo esa manía de moverme por terrenos medio fangosos, porque en el caso de la Sierra Central, lo que se ha visto en la Guerra de Independencia es de que las solidaridades, las lealtades, el tema de la autoridad siempre estaba o estuvo puesta en entredicho. Entonces, el criterio que me permite a mí, pues, decir, bueno, esto es una guerrilla patriota, es a través de la coordinación, en este caso, que estos jefes tienen con otros y que abiertamente, pues, declaran, en este caso, su animadversión frente a los realistas. Ahora, como que le digo, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es en la práctica, ¿no? Sí. Muchas de las guerrillas, en este caso, que se decían ser patriotas, lo primero que han hecho cuando llegaron los realistas o cuando reocuparon, porque la Sierra Central era, por así decirlo, digámoslo coloquialmente, pues la población estaba bien piña. ¿Por qué? Porque en momentos llegaba, pues, Sí. contingentes guerrilleros, patriotas, o si no, pues venía el ejército realista a reocupar el territorio, entonces la Claro, un población vaivén, tipo dice, conflicto armado, ¿no? Eso más bien exacto. me hace acordar de conflicto armado, ¿no? Como que la población civil siempre está al medio de todo, Exacto, en como esas que zonas, ¿no? tiene que, como quien dice, tiene que tener una identidad política medio camaleónica, o sea, tiene que adaptarse a la situación, tiene que adaptarse prácticamente a lo que tiene enfrente. Si tienes a un realista al frente para sobrevivir, y a veces eso lo que a veces nos encanta de hacer historia es trabajar, pues, con esos sentimientos, ¿no? De las personas y Exacto. cómo son reflejados en la fuente. Necesariamente cuando uno tiene frente, pues, al peligro, está bien, tiene que adaptarse si es que quiere sobrevivir, ¿no? Vive Ese el es el rey cuando instinto, vienen ¿no? los realistas, vive la patria cuando vienen los patriotas. Exacto, Claro, exacto. literal, literal. Y eso, por ejemplo, justo lo que señalas, por ejemplo, en alguna fuente me acuerdo, el viajero Bassett Hall, cuando habla sobre estos asaltantes negros que estaban en la puerta de Lima, y cuando venían, pues, unos contingentes de viajeros que sacaban las armas. ¿Por qué? Porque estos esclavos, ex esclavos, les mostraron las armas y lo primero que dijeron, bueno, ya perdí, pues, ¿no? Entonces, viva la patria, es lo primero Vive que la dijeron, patria. ¿no? Ajá. Como quien dice, se Y acomodaron a la eso, situación para evitar lo que problemas. tú señalas, por ejemplo, me hace correr un poco no sé si tú has visto la serie El Otro Bastión. El Ya, último, o el sea, último. justamente, el último bastión, perdón, el último, los otros libertadores, dice la combinación ya. En el último bastión, o sea, creo que eso justamente pasa, ¿no? Creo que el protagonista está viajando con su pareja, ¿no? Y aparecen los bandoleros. Exacto. Vía la patria. Pero de una Exacto, manera eso es una mismo. justificación para, de una manera, apropiarte, robar, violar, etcétera, ¿no? O sea, creo que a veces un poco nos olvidamos de que estamos en un contexto de guerra, ¿no? Hay una guerra, o sea, prácticamente, o sea, no hay un orden, porque finalmente el orden es va y viene. Y tú te acomodas de acuerdo a las circunstancias. Exacto, eso mismo. Y eso muchas familias en la sierra, bueno, lo tuvieron que vivir en carne propia. A veces, y esto lo que el aporte que también coloco del historiador James Scott, el Silencio de los Dominados, me parece que es el libro, Sí.
Y una de las enseñanzas que deja es, bueno, hay algunas cosas que escapan a las fuentes y que a través de las acciones de los dominados, uno puede, como quien dice, identificar esas huellas, esos rastros. Entonces, cuando, por ejemplo, se organiza la campaña final, ¿no? Muchos dicen, muy bien, yo puedo apoyar a Bolívar. Excelente, te entrego tantos carneros, tantas vacas, tantas, bueno, hatos de alfalfa, entre otras cositas. Entonces, ¿qué pasa cuando nuevamente te vuelven a pedir lo mismo? Entonces, tú dices, ya no tengo. Entonces, a partir de ahí, como quien dice, muchas de estas familias, para evitar que les pidiesen, pero a pesar de que se han declarado patriotas, salieron de sus casas, se escondieron en las cuevas, se escondieron en las Exacto. alturas, para evitar de que haya una nueva contribución que les deje, pues, más miserables de lo que ya estaban. Entonces, eso es básicamente, como quien dice, lo bonito de la historia, ¿no? Claro, y es un drama, ¿no? O sea, a veces creo que Exacto. cuando hablamos de las guerras de independencia, o sea, hablamos, sí, todo bonito que lo sí, hubo toda una unión fraterna entre diferentes sectores sociales, pero digamos que es una guerra que muchos sectores apoyan o apoyan a un bando específico de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces creo que Exacto. de una manera la historiografía peruana al menos ha buscado, ¿no? Creo que siempre ha sido como una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto la población peruana estuvo comprometida con el ideario patriota, el ideario libertario, ¿no? Y creo que, o sea, con tu investigación que señalas, o sea, de una manera eso es algo más complejo, ¿no? Sí. Sí, en el caso, pues, de la investigación, para poder, como quien dice, analizar estas dinámicas y lo complejo de que resulta, pues, ello, es moverse, pues, en diferentes estratos, por así decirlo. A veces uno, cuando analiza la forma de la guerra, si solamente se queda en la parte de arriba, como quien dice, analizando, mirando, pues, lo que discuten los libertadores o los grandes Los generales, estamos oficiales, ¿no? obviando la parte de abajo. Ahora, si nos quedamos en la parte de abajo, también podríamos metodológicamente cometer un error, ¿no? De no mirar hacia arriba. Entonces, eso es algo que mi asesor, el doctor Cristóbal Aljovín, siempre me ha dicho, ¿no? O Claro. sea, no Qué te gran quedes asesor. estancado, no estés ahí, como quien dice, suspendido en el medio de las ideas, sino que desciende, ¿no? Entonces, también Aterriza. mirar arriba, mirar abajo, pero también mirar el medio. ¿Qué cosa es el medio? Los nudos. Es los guerrilleros en sí, ¿no? Estos representantes que sirven, así como hubo caciques que sirvieron de nexo entre el Estado Inca y los ayllus, también podría hacerse una analogía en el caso de los guerrilleros, que sirvieron como nexo entre este naciente Estado peruano y las comunidades que ellos decían representar. Entonces, ahí la mirada, como quien dice metodológicamente, se dispersa en tres escenarios: en lo de arriba, en el medio y en la parte de abajo. En esa línea, entonces, o sea, o sea, a lo largo de tu tesis tienes como que un concepto, ¿no? Que es la ruralización del poder, o sea, como que finalmente, o sea, es en el ámbito rural donde se construye la nación, o sea, o al menos esa es mi impresión. Quizá puedas explicarnos un poco mejor a qué te refieres con eso. Claro, en el caso de la ruralización del poder, es un término que no viene de mi cabeza, sino que ha sido, como quien dice, adaptado de el historiador Tulio Halperin Dongi en su libro Revolución y Guerra. Entonces, él habla, pues, de la barbarización de la guerra, habla sobre la ruralización de la política, ¿no? Y también, pues, ello me ha servido, pues, para decir, bueno, habrá existido un tema de ruralización del poder aquí en el Perú. Entonces, a través de mi investigación, yo entiendo a la ruralización del poder como el desplazamiento del poder político del centro, o sea, lo que aparentemente era la capital, ¿está bien?, a lo que vendría a ser las provincias. Esto también nos debe dejar entender de que el tema, pues, del Estado, del tema de la nación, el tema del poder, entre otros conceptos,
así más o menos parafraseando lo que dice Carmen McEwey, este es un estado itinerante, no es un estado que está solamente en Lima, sino que está, como quien dice, diseminado todavía en construcción, pero ¿gracias a qué? Gracias a estos poderes rurales que se van creando conforme la guerra se va expandiendo, porque en medida que la guerra y el conflicto se expanden, hay muchas comunidades que van a insertarse dentro de estas lógicas. Exacto. Entonces el poder, ahí, como quien dice, se va expandiendo más y más. No, de verdad, muy interesante todo lo que mencionas. Un poco ya para hablando planes para futuro de tu tesis, ¿piensas publicar? ¿Piensas, no sé, participar en algún proyecto? Porque de una manera las guerrillas creo que es el tema que está marcando al menos el momento a nivel historiográfico, ¿no? Bueno, en proyectos a futuro, ahora lo que vengo trabajando, es el tema, pues, un poquito más adentro de este tema del poder local, ¿no? Ya, he estado con las guerrillas, ahora como que mi mirada está centrándose en el tema de los municipios. Es algo que también, no se ha hablado mucho en la historiografía. Y esto ya lo estaría trabajando pues para el tema de la maestría. Ahora, en publicar la investigación, sí, sobre todo publicar algo sustancioso con respecto a la desmovilización, es decir, el final de la Claro, guerra. Porque a exacto, veces sí, eso es algo, uno dice, ya, exacto, bueno, es mi un tema muy tesis interesante. termina en el año 24, pero a veces muchas de las tesis lo que he visto es este corte abrupto que hay, ¿no? Ya termina y de ahí Ya, todos como que felices, ¿no? Todos en sus no casas, deja, ¿no? como quien dice, no deja la miel en los labios al lector y como quien dice, ¿qué pasará, no? Es Todos a sus como casas, ¿no? O sea, como que exacto. tranquilamente, ya, pues, ya ganamos, ya, pues, dejen las armas, chao, todos a su casa, volvemos a lo mismo de siempre. Claro, entonces ese proceso, ese tránsito es algo que también que ha definido mucho el tema de la política, ¿no? Entonces, en una conclusión, lo que yo señalo es de que la militarización y la politización de la sociedad, básicamente, pues, es ese efecto que traen las guerras de independencia. Entonces, eso, ¿no? Entonces, finalmente, a través de la desmovilización, uno busca responder ese vacío que hay en la historiografía. Y eso como que todavía está ahí en la agenda pendiente. Claro, definitivamente, porque, o sea, en tu tesis tú tienes como una suerte de epílogo, ¿no? O sea, finalmente, ¿cómo se desmoviliza todo eso? ¿Cómo le quitas las armas? ¿Cómo, de una manera, le quitas la agencia, la agenda política, ¿no? Porque finalmente había, o sea, estas guerrillas simplemente se mueven finalmente por intereses particulares, sino hay una agenda política, ¿no? En estos grupos movilizados. Entonces, ¿cómo es que el Estado-Nación que surge, ¿no? Ya tras Ayacucho, que en los años pasados, ¿cómo en esta construcción del Estado-Nación, qué rol cumplen las guerrillas? ¿Tú has podido tener alguna aproximación? O sea, porque de una manera Cecilia Méndez sí clavada, Exacto. de una manera señalado muchas respuestas al tema, pero ¿tú qué nos puedes decir sobre eso? Claro, hay algo que la desmovilización de estas guerrillas pues indica. Algunas que estuvieron pues supeditadas al Ejército Nacional, sí, sí fueron desmovilizadas, se les retiró las armas, algunos hombres pasaron para el Ejército Regular, algunos fueron licenciados, o sea, dados de baja. Pero en otros casos hay algunas guerrillas que las que no estuvieron domesticadas, ellas fueron pues las que fueron la piedra en el zapato del gobierno republicano y lo primero que ni bien fue declarada la independencia, lo primero que les estalló en la cara a los gobernantes fue esta rebelión de los siquichanos. Eso es Exacto. uno. Ahora, en el caso de la documentación, ¿habrá más siquichanos en otras partes del Perú? Eso es una tarea que todavía está pendiente por investigar. Claro. Por ejemplo, en la Sierra Sur, en el caso de Cusco, Puno, que yo tenga conocimiento, no hay investigaciones sobre qué pasó después de la independencia, o sea, una respuesta. Y en el caso de las guerrillas, pues estuvieron latentes hasta
a ver, hasta más o menos la última manifestación, 1895, con la revolución de ese año, con Piérola, ¿no? Claro, Donde con peleó Pierola. las famosas montoneras en contra de Cáceres. Pero ese arco, y eso también en una conversación que tuve, pues, gracias al profesor Cristóbal con Neil Jacobsen, él ahora se encuentra haciendo una investigación sobre las guerrillas en este periodo del siglo XIX. Claro, la regulación creo que eso nos falta, ¿no? Eso falta. Sí. Claro, Eso no hay un texto así, libro que de una manera vea el tema de las guerrillas, pero no solamente en la independencia, no solamente en la guerra del Pacífico, sino como que a la regulación, porque como que uno piensa, o sea, revisando las publicaciones, como que las guerrillas, bueno, pero si en la guerra de independencia acabaron y de ahí aparecen nuevamente en la guerra del Pacífico. Y de una ¿Y qué pasa manera, en el? claro, como que acá, por ejemplo, nos preguntan, ¿no? Las guerrillas son el centro de la guerra con Chile, ¿no? Siguen una tradición desde la independencia. O sea, hay una Claro. continuidad. Sí, hay una continuidad. Por ejemplo, en una de la documentación que encontré en el Archivo Regional de Junín, en lo que está ahora en la Universidad del Centro en Huancayo, por ejemplo, hay una población en la zona de Comas, que es una población alejada ya del centro de Huancayo, donde indica este documento de que muchos de los ancianos que acompañaron al ejército chileno, dizque pues para apoyarlos o para poder guiarlos hacia unas zonas que les puedan dar alimentos, dicen, se revivieron, y bien claro dice el documento, se revivieron las tradiciones que estos mismos habitantes, estos abuelitos que antes eran niños, cómo presenciaron, pues, ¿no? De que por los cerros rodaban pues las galgas y que lo aplastaron a los soldados de Carratalá que estaban pues yendo por esa misma zona. O sea que Wow, qué básicamente ese loco, qué documento loco. abre como quien dice la Wow, mirada y sí, sí. claro, definitivamente es un documentazo. ¿Dónde lo ubicaste? No quiere decir. No, en el caso de del Archivo Regional de Junín. Por ahí hay documentación suelta. Qué Lo malo bueno, es que a veces sí. para referenciarlo no está clasificado. Sí, Entonces, ese es el ahí es el tema. Hay detalle. mucho, o sea, falta, ¿no? Entonces, o sea, de una manera lo que tú señalas es como que un jalón de orejas para los historiadores que solamente vamos al Archivo General de la Nación y no buscamos en otros archivos regionales, ¿no? Que tienen un montón de cosas, ¿no? O sea, súper importantes, ¿no? Súper así, que pueden cuestionar la narrativa oficial, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú nos contaste al inicio que estás en Ayacucho, ¿no? ¿Cuál es el trabajo del archivo ahí? ¿Cómo tú ves el ambiente historiográfico ahí? Claro, en el caso del Archivo Regional de Ayacucho, ahora último hubo un traslado del local, bueno, ya con un local donde se puede pues, revisar tranquilamente la documentación, ¿no? De lo que antes estaba en el antiguo Instituto Nacional de Cultura, en la sede de Ayacucho mismo. Lo bueno es de que ya muchos historiadores jóvenes de la Universidad San Cristóbal, con las prácticas preprofesionales que tuvieron, guiados pues por los catedráticos de la Universidad San Cristóbal, han documentado pues ya casi la mayoría de papeles. O sea, eso es en el caso del archivo regional. Y sí hay una movida, en este caso hubo, como quien dice, iniciativas por parte de la Asociación de Historiadores de Ayacucho en mandar personas pues que voluntariamente trabajen y que cataloguen la documentación. Otro gran logro también pues de esta institución ha sido por fin de una vez pues poner al público el archivo arzobispal de Ayacucho. Ha Qué sido un bacán, qué archivo genial. que años atrás no estaba abierto al público. Y que Sí. recién en pandemia Qué aprovecharon pues de bueno, que qué buena como el trabajo de noticia. catalogación, sí, Qué buena noticia. sí, y eso es una gran noticia porque el Archivo Arzobispal de Ayacucho tiene una infinidad de documentación sobre el siglo XVIII, quien trabaja siglo XVIII Claro. para el caso de Qué Ayacucho, genial, eso es una gran buenazo. noticia, claro.
Porque finalmente, o sea, de una manera, el trabajo de los historiadores no está en las fuentes, ¿no? Y, o sea, bueno, lamentablemente, sobre todo para las personas que nos están viendo, que no son de Perú, porque obviamente acá nos ven de todos lados, o sea, lamentablemente en Perú el archivo como que es un tema un tanto complicado. Por ejemplo, en el Archivo de la General de la Nación no hay un catálogo, ¿no? No tenemos un catálogo virtual, un catálogo donde tú puedes, revisar tranquilamente para saber qué documentos vas a ir. O sea, todos los catálogos del Archivo General de la Nación tienes que ir al archivo para revisarlos ahí, nada más. O sea, entonces, como que no hay las herramientas, ¿no? No hay las herramientas digitales para que uno pueda investigar. Entonces, creo que, o sea, y si usted solamente eso se ve en el Archivo General de la Nación, ¿qué más En las podemos provincias. ver? O sea, en los archivos regionales, ¿no? Y lo que tú señalas que ya el archivo arzobispal de Ayacucho está abierto, creo que es un logro, un gran logro, y no lo he visto, o sea, no he visto que eso se haya difundido, se haya publicado en ninguna otra parte. Sí, justo la información pues salió hace 2 meses desde de la misma fanpage del arzobispado de Ayacucho. Ellos tuvieron que prácticamente hacer su cherry y promocionarse, para que digan, ¿saben qué? Ya, bueno, ya la documentación que nosotros tenemos ya está listo para el público y visítenos. Bueno, aprovechando la reapertura de muchos espacios, ya gracias a la flexibilización, pues, ¿no? De las medidas ya de la pandemia. Eso, ¿no? Y sobre todo, nuevamente hacer la invitación, pues, a los demás historiadores que están en formación o que están pensando hacer un tema de tesis y que se encuentran en las provincias del Perú, anímense y verán pues de que los archivos regionales son una mina pues ahí de Definitivamente. documentación y donde uno puede moverse tranquilamente, ¿no? Siempre en investigar en provincia es mucho más tranquilo. Eso sí, Mucho más pues. tranquilo. Sí, yo creo que también estoy de acuerdo con eso, ¿no? Creo que muchas veces, en una conversación pasada, ¿no? A veces creo que al menos acá en Lima como que hay mucha resistencia en compartir las fuentes, ¿no? Como que, mira, te cuento, pero imaginemos, ¿no? Estamos en una conversación coloquial, te cuento, he encontrado esta información y bueno, tú me preguntas en qué fuente, yo te digo, no te quiero decir porque no sé, y tengo miedo a que me robes la información, ¿no? Como que hay siempre ese celo, ¿no? Celo del historiador como que no quiere compartir lo que está haciendo. O sea, por ejemplo, tú que estás ahí en Acucho, ¿cómo has visto eso? O sea, Bueno, pues en el caso de la comunidad de historiadores de Ayacucho, en el periodo donde yo me movilizo, que es el siglo XIX, pues somos unos dos o tres historiadores, ¿no? Entonces, como que la documentación, bueno, está libre para ser revisado. Hay exacto, para todos, ¿no? archivos notariales. A mí lo que me sorprendió más de este archivo regional de Ayacucho es la cantidad de archivos notariales, y cuando uno quiere investigar sobre el siglo XX ayacuchano, tranquilamente puede hacer dos o tres tesis de maestría sobre eso, o sea, utilizando esa documentación y de manera aleatoria también, y periódicos. Lo bueno también Interesante. del archivo arzobispal de Ayacucho es esta disposición que tienen de periódicos impresos por la misma iglesia. A veces quien quiera hacer una historia de la iglesia del siglo XX en Ayacucho, tranquilamente puede ir a este. Interesante, pero no tienen fuente, o sea, no están digitalizadas las fuentes. No, eso justamente es lo que está el proyecto. Me parece que yo tengo conocimiento, lo que quieren hacer es digitalizar estas fuentes, porque todavía está así como quien dice. Como para trabajar, están en masa todavía. Claro, no, o sea, Víctor, o sea, lo que tú nos cuentas es muy interesante, o sea, eso un poco nos abre un poco la mente o los ojos sobre de una manera que la investigación documental no solamente es acá en Lima, sino está también en los archivos regionales, es cuestión también de preguntar, de averiguar, ¿no? Y bueno, o sea, para ir cerrando ya esta conversación que ha estado muy interesante, ¿qué reflexiones te ha dejado el Bicentenario, ¿no? El Bicentenario, o sea,
tú has trabajado un tema de independencia. Imagino que has estado también integrado a todo lo que se ha hecho a raíz del bicentenario. Cuéntanos, por favor, tu opinión y si quieres criticar, hazlo así libremente. Bueno, Si quieres criticar, hazlo así. En el caso del bicentenario, bueno, pues es una fecha, bueno, no fecha, sino como que un proceso, porque a veces es la discusión que en Perú tenemos es realmente qué bicentenario celebramos, porque a veces, y eso, como tú lo puedes saber, Christopher, este tema de la enseñanza de la historia, por ahí puedo irme, por la crítica en la enseñanza de la historia, Muy es bien. a veces, ¿qué es lo que se enseña a los escolares? Eso es lo primero. ¿Qué es lo que se enseña a los escolares con respecto a la independencia? Porque a veces una cosa es tener una currícula bien limeñocéntrica y otra cosa es realmente el escolar, cuando uno se le enseña historia, tiene que enseñarle pues con episodios de su vida o con momentos, en este caso, que se le sean familiares. Entonces, en una zona como provincia, donde se enseña con una currícula bien limeñocéntrica, entonces, ¿qué de identidad se puede crear ahí? Eso es una crítica. Y a partir de ahí, bueno, pues surge una propuesta, ¿no? Y muchos de mis compañeros, en el caso de San Marcos y también de otros historiadores, por ejemplo, de otras casas de estudio, hablan pues de, como quien dice, de plantear, en el caso de la enseñanza de la historia, para la independencia y para estos temas del bicentenario, pues plantear también una enseñanza de qué es lo que pasó en los escenarios provinciales para crear Exacto. identidad. Ese es el problema, porque si se enseña algo de lo que pasó muy lejos, Exacto. como No que tiene interés, como ¿no? no hay el feeling. No Es hay, claro, no hay feeling, no hay la el empatía, no hay la conciencia histórica. eso mismo, eso mismo. Entonces, yo creo que el bicentenario puede ser hasta el año 24, como algunos lo plantean. Exacto. Hay bastante por trabajar. Entonces, hay cambios ministeriales y todas esas cuestiones. Entonces, creo que por ahí debe haber una iniciativa. Está bien que plantee ello en la enseñanza de la historia. Y Víctor, una última pregunta ya, porque o sea, lo que señalas es muy interesante de conversarlo, ¿no? Tú estás enseñando en colegio, ¿no? En Ayacucho. Exacto. Sí. Entonces, o sea, de una manera, eso me hace preguntarte, o sea, ¿cómo tú enseñas historia en Ayacucho? O sea, no, obviamente no es una visión limeñocentrista. Siempre, bueno, pues tú sabes que a veces en el colegio uno tiene que estar, te dan un tema y tienes que desarrollarlo. En el caso, pues, de mi persona, a veces siempre aprovechando, pues, al menos unos espacios, 5 o 10 minutos, pues, hablando de cuestiones locales. Eso, ¿no? Y por ahí como que se Ah, no puede me empezar digas. esa Pero, o iniciativa, sea, ¿no? no es que, o sea, tú trates, o sea, por ejemplo, ya tocas el tema de la independencia, la guerra del Pacífico, no lo tomas, o sea, no lo enseñas desde el punto de vista de Ayacucho, sino desde el punto de vista de Lima, entonces. Hay un diálogo, porque a veces crear pues algo, un conocimiento así, como quien dice, nuevos y tajante, ahí como que entraría en conflicto el alumno, ¿no? Como que la enseñanza es como un proceso, ¿no? Poco a poco pues tienes que, como quien dice, cambiándole el chip ahí, ¿no? Al alumno. Claro. Entonces, poco a poco, como quien dice, y eso es la actividad, pues, de los dos. Ya hay, en el caso de historiadores que se dedican, pues, a la A la docencia, ¿no? docencia, Ver claro, sí. a través de qué herramientas, pues, uno va Y es haciendo un esa trabajo transición del conocimiento. complicado, ¿no? Porque finalmente, o sea, me Complicadazo, parece que es sí. más complicado que investigar, porque tú investigas, bueno, ya pues tú investigas para ti y bueno, para la comunidad de historiadores, pero cuando tú enseñas. No es una Ese es el enseñanza divorcio. para historiadores, sino para enseñanza para personas que pueden ser administradores, ingenieros, etcétera, abogados, etcétera. Es un Exacto. tema, es un reto, ¿no? Es Sí, un es un reto reto. totalmente, Y a veces, finalmente. si el reto uno lo hace aisladamente, bueno, pues lograrás algunas cosas, pues, ¿no? En la institución. Pero si esta iniciativa, pues, se llega a sumar en otros historiadores que están enseñando en diferentes centros educativos, excelente, ¿no? Mientras más tratemos de, como quien dice, sumar fuerzas, mejor.
¿no? Exacto. Porque a veces uno y esto es un reto del bicentenario es con el tema de la educación, ¿no? A veces nosotros Que no decimos se ha visto, créame, me da la impresión que como no se ha visto tanto, ¿no? El tema de la exacto. educación. ¿Cómo cambiamos la educación, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, bueno, los jóvenes son el futuro del país, pero ¿qué contenido les estamos dando para que, para enseñarles, ¿no? Y cómo creamos esa identidad también. Y para ir terminando acá, Natalie nos hace una pregunta. ¿Qué tanto te puedes apartar de la historia oficial enseñando en un cole? Es una pregunta muy interesante. Sí, demasiado, demasiado Demasiado polémico. retador. No, di normal, Víctor. Habla acá. Claro, y en el colegio a veces lo que uno tiene pues es este reto de lo que vendría a ser pues como quien dice, algunos alumnos siempre uno se va a topar pues en el colegio es que tienen la verdad, ¿no? Así dicen, Exacto. bueno, la verdad o La lo que verdad. realmente ha El sucedido, y eso a veces. historiador investiga la verdad, ¿no? Exacto, ¿no? Y a veces cuesta decirles pues a los jóvenes, decirles, bueno, y eso es lo que he visto también ahora último en la currícula, que no hay afirmaciones buenas o que no hay buenos y malos en la historia, ¿no? Cada Exacto. uno tiene sus motivaciones y realmente. Para podernos apartarnos de la historia oficial, es realmente que el alumno aprenda a distinguir las interpretaciones de los historiadores con sus Exacto. propios juicios, que ellos mismos los pueden construir a partir de la revisión de las fuentes. Ese es un reto. Exacto. Y ahí, pues, es lo que señala Malena, ¿no? Sí, Que definitivamente. En el cole Todos son todos serán héroes, ¿no? apuntados. Y eso también lo que yo Exacto. veo en la tesis. A veces en la tesis digo, wow, ¿cómo Simón Bolívar califica de puedo decirlo? No sé si el Sí, término vale. dilo. ¿Cómo Simón Bolívar pues califica de indios estólidos a estos guerrilleros que no los llega a comprender y que Bolívar realmente no rajó saben qué es lo que quieren? completamente nosotros, ¿no? O sea, Sí, Bolívar nos odiaba, o sea, no. que los militares peruanos son unos afeminados Sí. y que no tienen las virtudes viriles que los colombianos lo pueden tener. Exactamente. Eso cuando, y a veces, como para poder soltar al alumno el chisme histórico, por así El chisme, decirlo, claro. eso, bueno, pues que lean las obras o las cartas de Bolívar, ¿no? Y ahí uno Claro, se o va sea. dando cuenta de que el héroe, el bonito, el santificado, como quien dice, termina siendo una persona de carne y hueso y que reniega y que se frustra cuando uno de sus planes militares no termina siendo pues obedecido, ¿no? Y eso es básicamente. Sí, definitivamente, Víctor. Ha sido una conversa muy interesante. De verdad, o sea, he aprendido bastante, las reflexiones que has dado es muy interesante, sobre todo porque, o sea, tú has hecho tu tesis en San Marcos, pero también tienes una visión desde la región y eso me parece muy, muy, muy bacán, porque es algo que no muchas veces se habla, ¿no? Yo creo que de una manera el proyecto Bicentenario, al menos a mí me da la impresión que ha priorizado mucho la visión desde Lima, no sé si a ti te ha dejado ese mismo sabor. Claro, mira, bueno, también lo pude decir a uno de los de quienes estaban metidos ahí en o incorporados ahí en el proyecto es, bueno, están buenas las mesas, la discusión. Sí se ha hecho, me parece, una mesa sobre historia regional, si tengo entendido ello. Pero el detalle es, si es que nosotros queremos hablar sobre Bicentenario, debemos democratizar los conocimientos. ¿Y eso qué significa? Al menos haber hecho algunos talleres en escuelas. En Definitivamente. el canal del Estado sí he visto bueno, que el programa Definitivamente. Modo Bicentenario, que sí, pero solamente algunos escolares del Colegio Melitón Carvajal, creo. Pero, ¿y el resto? Ese es el reto, ¿no? El resto, o sea, realmente que la sociedad se sienta partícipe de este bicentenario. ¿Dónde está? Exacta, exactamente. Eso. No desde Lima, ¿no? O sea, obviamente, o sea, yo te puedo decir desde Lima que bueno, sí, han hecho muchas cosas, pero pregúntale a alguien que está en Huánuco, alguien que está,
No, no, o sea, porque de una manera, o sea, cuando hablaban de las conmemoraciones de la independencia, solamente hablaban de la costa, ¿no? Claro, mayormente donde se dieron las primeras proclamaciones, en el caso de Huamanga para 1820, Ajá. de ahí Jauja, Huánuco, pero Y ¿y el el resto? resto, exacto, el resto, ¿qué pasó Porque ahí? justo el año pasado tuve una invitación, ¿no? Para exponer en Ica. Y en el caso de Ica, pues hablaban sobre un evento sobre Palpa en 1820. Algunos de mis compañeros me dijeron, bueno, eso es una ficción. Otros, por reivindicar o por tratar de que la comunidad se inserte en este discurso del bicentenario, bueno, pues, ¿no? Hacen Es que son este tipo muchas de actividades. historias, ¿no? Son O sea, muchas son historias. diferentes agendas que estaban Claro. sueltas y Definitivamente. que debían ser, pues, o que deben ser, pues, consideradas, ¿no? Y eso está en el reto en estos 3 años que queda, pues, Sí. de Claro, estas porque no, o sea, conmemoraciones. no bicentenario, no es solamente San Martín proclamó y ya, o sea, hay bastante que hablar del tema, pero bueno. Bueno, Víctor, ha sido un gustazo, o sea, hablar contigo. Hemos estado respondiendo todas las preguntas. Ha sido un comentario muy interesante que ha trascendido incluso tu tesis, ¿ya? Sí, no Y sé. definitivamente, no, de eso se trata, ¿no? Un poco de crítica también a la historia, o sea, desde la historia regional. O sea, me parece que tu visión desde el lugar en lo que estás ha sido muy fructífero para poder conversar sobre estos temas. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos han estado viendo. Igual, Víctor, cuando hablemos de historia regional, obviamente esperamos nuevamente verte en este canal para seguir conversando de estos temas. Unas últimas palabras antes de despedirnos. Claro, más bien animar nuevamente a los demás historiadores jóvenes y que, bueno, pues el tema del tema del confinamiento, el tema de la pandemia, que no represente un límite para que puedan desarrollar sus investigaciones. Hay varias salidas y lo bueno que nosotros tenemos, a diferencia de nuestros colegas de hace 2 décadas atrás, es de que las fuentes están digitalizadas. Exacto. Entonces, hay que ver la manera, cómo salvar estos problemas y no decaer. Eso es lo bueno, no decaer y continuar pues con lo que uno inicia, ¿no? Y sobre todo para el reportero de la historia y los organizadores más bien. Muchas gracias y bueno, yo desde aquí, desde las alturas, seguiré haciendo historia, pues. No, efectivamente, Víctor, igual esperamos contar contigo, como te dije, para otras aproximaciones de la historia regional. Igual queremos, o sea, un poco descentralizar, porque todo lo hemos hecho desde Lima, es una mea culpa, pero de todas maneras, ¿no? Aprendemos todos, ¿no? De esas conversaciones. Y nada, entonces nada, muchas gracias a todos los que nos han visto, muy buenas noches, nos retiramos. Hasta pronto.